Señor, abre mis labios. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, todos y tu verdad.
protector, ¿por qué me rechazas? Porque voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. Porque ya convocas alma mía, porque te me turbas. Es que en Dios que volverás a alabarlo, salud en mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Protégenos, Señor. Pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levanta mi enrolla mi vida como la tienda de pastores. Como un pequeño levantaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando, soy yo hasta el amanecer. Me quiebra los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Como una golondrina, vivo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen, Señor, que me oprime, sal fiador por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía, y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos son quienes te alaban. Como yo ahora, el Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú nos perdonas. Dichoso el que puede para que viva en tus atrios. Que nos asiemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Oh, contentos de
No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora y tiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. De nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos que nos odia. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia,
preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de todos. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes, haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en el cielo. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Thank you.
este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Oh,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es toda América. Como todos los días a esta hora, el Venerable Cabildo, los padres capellanes del santuario, nos reunimos para ofrecer a Dios el sacrificio de Jesús, la Eucaristía, que la ofrecemos por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Y de manera especial, recibimos la peregrinación de hermanos y hermanas, la guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús. Sean bienvenidos, que María Santísima siga acompañando esta devoción tan especial al corazón de su querido Hijo Jesucristo. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro Samaria es repulsivo, y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios. Por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor.
nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen. ¿Y cuántos confían en ellos? Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino, curando toda enfermedad y dolencia.
al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, hermanas, en la primera lectura hemos escuchado cómo el pueblo elegido, el pueblo de Israel, se había apartado de la presencia de Dios y se había vuelto hacia los ídolos. Esos ídolos que tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tal como lo hemos recitado en el Salmo. Y esta gran realidad entristecía la profundidad de la alianza ya realizada por Dios sobre el pueblo. A esta realidad, a este alejamiento del verdadero Dios por quien vivimos, Dios envió a su Hijo. El Verbo eterno del Padre, que tomó carne y sangre en el seno virginal de María Santísima, vino a presentar una cercanía nueva y diferente de Dios. Lo llamamos la encarnación. Un Dios que se anonada, un Dios que se abaja, un Dios que empieza a vivir como todos nosotros. Como dice San Pablo, naciendo de mujer y llegada a la plenitud de los tiempos, Él inicia la proclamación del reino de Dios, tratando no solo ya de atraer al pueblo de Israel, el pueblo elegido, sino a todos los pueblos de todos los tiempos y de todas las culturas hacia esa cercanía y misericordia de Dios. Y es precisamente lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Jesús, que con autoridad expulsa a este demonio que vivía en una persona que permanecía muda, y que impresiona esta actitud a todos los que están cerca. Y esta actitud la encontramos en las cuatro narraciones del Santo Evangelio. Es una constante. Es esta realidad del cuidado y el cariño por aquellos que están sumergidos en el sufrimiento, en la enfermedad, en la dominación del mal, en las ataduras del maligno. Y Jesús va presentando esa liberación. En los tiempos de Cristo, como en nuestros tiempos, sabemos que las enfermedades no solo son corporales, físicas, así como es la mudez, la parálisis, la lepra, la ceguera y tantas más. Sabemos también que existen las enfermedades de la mente, las enfermedades del alma. Que ahí, en esa profundidad del ser humano, la manifestación del mal toma dominio y obliga a vivir una vida
sometida a su antojo. Y es Cristo que con la fuerza de Dios, con la autoridad de Dios, va a sembrar esperanza, salud, va a sembrar liberación, vida nueva, va a quitar a un lado esa visión del israelita que establecía que la enfermedad es castigo de Dios y la presenta como un momento de hacer realidad la acción mesiánica de inaugurar el reino de Dios en medio de nosotros. Y de esa misma manera, como Jesús se aproximaba a esta realidad fragmentada y doliente del ser humano, la Iglesia continúa su acción a través de los dos sacramentos de curación, de sanación, tal como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la reconciliación y o penitencia. Ambos sacramentos se les da este título de sanación. Ambos sacramentos están profundamente unidos, tanto en la realidad humana como en la celebración litúrgica y sacramental de la Iglesia. Y es actualizar esta presencia, esta cercanía de la misericordia, del amor liberador de Dios sobre una persona que yace, que está totalmente sacada de la comunidad, que está esclavizada por el príncipe de los demonios. En una palabra, reconstruye una nueva persona, dando paso a una nueva creación de la cual nos habla el reino de Dios. Sí, hermanos, Jesús, al realizar esta acción, indudablemente que tuvo reacciones contestatarias y adversas. Se le acusaba que incluso expulsaba por el poder dado del príncipe de los demonios. Jesús, ante esto, en esta porción del Evangelio, permanece en silencio y continúa su acción. Esta actividad de Jesús es incansable, es hacer llegar la ternura, la curación, la liberación y el perdón de los pecados a todos. Y precisamente está una frase en el Evangelio de hoy que dice: y al ver esas muchedumbres sintió compasión porque estaban abatidos, agobiados, como ovejas sin pastor. Y aquí es donde empieza a cobrar fuerza la profecía anunciada por el profeta Isaías en ese Mesías, siervo de Yahvé, que habría de cargar con todos nuestros sufrimientos y nuestras dolencias, que habría que de soportar todas nuestras limitaciones y pecados. Y es este siervo doliente, Jesús, que viene a mostrar consuelo, que viene a mostrar salud. Y al final del Evangelio, Jesús declara: la mies es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies para que envíe más operarios. Y ahí está nuestra realidad al día de hoy. Ante esta multitud de tantos hermanos y hermanas nuestras que están sumergidos en la enfermedad física, psíquica, espiritual, sentir compasión, aproximarnos a ellos, irradiar la misericordia a aquel que no encuentra ya la luz, que sumergido en las tinieblas, a veces es tal su desesperación que o recurre a poner fin a su vida en el suicidio
o se aboca a rendir culto a los ídolos, a las supersticiones, a la magia y a todo aquello que sabemos que indudablemente no es la solución a la enfermedad, ni al dolor, ni al mal, sino que hunde más al ser humano. Pues hermanos, la pregunta está lanzada en el aire. El Señor nos ha encomendado, en primer lugar, darnos cuenta que el campo de acción es muy grande, que se necesitan muchos trabajadores, y no solo al nivel de consagrados, de ordenados, sino también al nivel de los laicos. Despertar en el pueblo de Dios la solidaridad. Qué hermoso es encontrar en tantas parroquias, hospitales, lugares de dolor como son las funerarias, no solo a los sacerdotes, sino a los laicos misioneros, a los discípulos del Señor que vienen a anunciar al Dios de la esperanza, a mostrar un rayito de luz en medio de las tinieblas. Y esta realidad, hermanos, aquí en la Basílica, sabemos que cobra múltiples aspectos. La multitud de peregrinos y entre ellos la multitud de enfermos, del alma, del cuerpo, del espíritu, de la mente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos dispensadores de esa gracia multiforme para que llegue a ellos la esperanza? Sabemos que cuando venimos al Tepeyac, venimos a verla a ella que es nuestra madre compasiva, a ella que ha prometido escuchar todos nuestros dolores y sufrimientos y dolencias, a ser nuestra esperanza, pero también para escuchar fuertemente su voz. No estoy yo aquí, que tengo el honor y el privilegio de ser tu madre. ¿No estás tú acaso en el cruce de mi manto? ¿No soy yo tu salud? ¿Qué más te preocupa? Animados por estas palabras de Nuestra Señora, pidamos que cada uno de nosotros, en la medida que podamos, podamos ser ese signo del reino para tantos que se acercan buscando al Dios vivo, al Dios que salva, al Dios que perdona. Presentemos, hermanos y hermanas, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres. A cada petición diremos: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco y nuestro obispo, el señor Cardenal Carlos Aguiarretes, para que Dios los bendiga, oremos. Padre, escúchanos. Por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y los sostenga en su trabajo, oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren tentaciones, para que les dé fuerzas para resistirlas, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos.
sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego se oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos la alabanza de Dios, transcendiendo todas las cosas. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo, Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Con este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado.
Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos a una voz diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo don Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no lo bastará para cenar. Perdona los pecados, quien
dicen los hombres es el Hijo del Hombre, y ustedes quién dicen que soy yo? Pues resurrección y vida, quien vive, vive eterna. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, como siempre, el venerable Cabildo los invita para el Rosario del Amor Guadalupano, como saben, cada día 12 de cada mes. Así que este jueves es día 12 y por lo tanto tenemos ese rosario del amor guadalupano que tanta falta nos hace en nuestro país, en nuestra nación. Así que los invitamos a todos a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio, como siempre, traer su rosario, por supuesto, su velita y por si acaso su paraguas. Así que los esperamos próximo jueves 12 de este mes a las 7. Inviten a sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.